Continuamos con su programa Rumbo Político. Soy el periodista Martín H. Fiorani y vamos con nuestro segundo invitado de nuestra secuencia vecinal en esta oportunidad para poder conversar con el doctor Dante Zárate Medina. Él es gerente de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Lurigancho Chosica. Doctor Dante Zárate, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Martín H. Fiorani. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Martín. Amigo Martín, ¿qué tal? Bueno, aquí participando, haciéndonos presente pues a la cordial invitación que nos han realizado, ¿no? Okay. Qué gusto de compartir esta mañana con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias por esa deferencia que tiene con nosotros. Cuéntenos, en estos 9 de gestión realmente que tiene la Municipalidad Lurigancho Chosica, a cargo del gran alcalde, el ingeniero Osvaldo Vargas, una persona muy especializada en temas de gestión de riesgo, de desastres también, en los temas de prevención. Cuéntenos realmente el área que usted tiene en la Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, ¿qué es lo que ha hecho realmente durante los 9 meses de gestión? Bueno, podríamos resumir en varias cosas, porque se han hecho una serie de actividades y que describirlas tomará buen tiempo, pero vamos a mencionarlas desde un inicio. Empezamos con la gestión, asumiendo la Gerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, que está conformado por 4 sugerencias. La sugerencia de Educación y Cultura, la sugerencia de Juventud, Deporte y Recreación Pública, la Juventud de Promoción Turística y la promoción de la sugerencia de promoción de espectáculos. Y esta hemos venido trabajando desde un inicio. En el verano nos hemos enfocado en la parte deportiva, donde que se inició talleres deportivos y culturales, pues sobre todo para dar esa atención de manera gratuita a todos los vecinos, niños, jóvenes, que pues prácticamente salíamos de un contexto de la pandemia, donde que estábamos no confinados, y había pues que lograr esa los niños y los jóvenes tengan esa soltura, tengan ese compartir. Se hicieron talleres deportivos desde la parte baja, que está en Cajamarquía, Jicamarca, Carapongo, La Era, ¿no? Y aquí en el casco urbano, en el Estadio Solís García, donde aquí hemos hecho diversas disciplinas, hemos atendido a más de 3.200 participantes en su totalidad, ¿no? En el fútbol, en el básquet, en el vóley, en natación, y ha ido acoplado, ¿no?, los talleres culturales con música, con pintura para los niños. En fin, había una serie de trabajo con ellos, ¿no?, y que también algunos colegios nos han abierto sus puertas, ¿no?, para poder tener los distintos ambientes donde atender a todos estos jóvenes, ¿no? Y en la actualidad, a partir del mes de septiembre, hemos implementado el taller con habilidades especiales, ¿no? Para este grupo humano, vemos que muy poca atención se le da, entonces ellos no pueden ser pues excluidos en una gestión de inclusión social. Efectivamente, doctor Zárate, ¿no? Y más aún que mañana se celebra el Día del Niño con Habilidades Especiales. Y nos parece muy bien que la municipalidad y que su gerencia esté trabajando de esa manera. Sabemos que Chosica está cumpliendo 129 años. Cuéntenos la parte de la gastronomía también que está llevando, las festividades que se están dando en la parte artística. El día de ayer hemos tenido la primera feria gastronómica Chantal, en el cual salió ganador el restaurante turístico Fondo Marino, ¿no?, quien pues tiene una experiencia, participación en distintos eventos, pero bueno, todos fueron muy competitivos. Tenemos el Borgoroso, hemos tenido la Casa del Secreto, Pico Rico, la Barra del 10, el Peñoncito, un restaurante con mucha tradición, emprendedores
de por cierto. Entonces, ahí se ha visto pues una variedad de platos, ¿no? De platos criollos, marinos, norteños. ¿Cómo no vamos a incentivar esta actividad si el Perú es rico en sus productos alimenticios? Porque tenemos pues una variedad de microclimas, tenemos claro. Un mar marítimo muy, muy excelente, muy, muy rico. Al hablar de fauna, una riqueza ictiológica bastante. Entonces, el emprendimiento del hombre peruano, del hombre chosicano especialmente, ¿no? Ha estado cifrado ayer ha estado reflejado por una buena competitividad y se han hecho acreedores de un pasaje a España, porque para hacer gestión, para un emprendimiento mayor, no solamente pues tenemos que quedarnos en nuestro lugar, ¿no? En nuestro confort, hay que salir, hay que diferenciar, hay que compartir experiencias diversas. Eso el municipio siempre lo tiene presente, nuestro alcalde, el ingeniero Waldo Vargas, empecinado siempre en buscar la calidad, el perfeccionamiento. No hay perfeccionamiento, pero hay que buscarlo, ¿no? Y claro, así avanzamos. Claro, de eso se trata, doctor Zárate, realmente, ¿no? De buscar, de incentivar a la población, ¿no? Al empresario chosicano, y qué mejor de la manera premiarlo pues con un pasaje para que se vayan pues a España, a dejar la gastronomía también. Pero también mucha gente quiere visitar de Lima hoy domingo, quiere ir a visitar Chosica. Cuéntenos sobre el turismo. ¿Qué podemos visitar realmente en Chosica? Sabemos que Chosica pues tiene un clima agradable, hay sol durante el tema de casi todo el año, ¿no? Mientras que acá en Lima todavía estamos totalmente nublados y algunas lluvias también. Y la gente quiere ir a pasear con la familia Chosica. Aprovechamos el espacio y este momento para informar a la población limeña, de la provincia, de distintos lugares de nuestro país y también del extranjero, pues Chosica, la Vía del Sol, fundada el 13 de octubre de 1894 por don Emilio del Solar. Aquí, a lo largo de su historia, ha sumado muchos centros turísticos. ¿Cómo no visitar el puente colgante? ¿Cómo no visitar la estación del tren? ¿Cómo no visitar la plaza de armas? ¿Cómo no visitar los distintos parques y plazas que tenemos, como el caso de la epopeya de aquí en el Parque Chenique, la epopeya del Mariscal Andrés Sabino Cáceres, ¿no? El Paseo de las Banderas, el Cristo Blanco, el Paseo de la Fe, ¿no es cierto? La Plaza de Armas con su pileta hermosa para que puedan veranear acá los limeños. Recordemos que Chosica fue y es, y sigue siendo, el verano de los limeños. Recordemos que Lima tiene un crudo invierno y el verano para ellos es Chosica. Y estamos en toda su temporada, tenemos nuestro 129 aniversario, hemos tenido un aniversario con la banda prestigiosa Aguamarina el día 12, perdón, el 13 de octubre en el centro, en el club campestre más grande que tiene Chosica aquí en Chacrasana, a la altura del kilómetro 29.800, pasando el puente de Los Ángeles. Ahí ha habido un buen recibimiento de personas, con más de 8.000 personas que han agradado, una entrada gratuita, totalmente gratis, ¿no? Y bueno, también tenemos pues Cajamarquilla, que está en la parte, diríamos, en Chosica La Moderna, bien llamado por nuestro alcalde Osvaldo Vargas. Chosica La Moderna está conformada pues por grandes empresas como La Gloria, los Ñaños, ¿no? Cemento Inca. Y hay una población emprendedora. Ahora, obviamente, ahora pues también están ya emergiendo con pobladores provincianos, pero ya hay nueva generación y son emprendedores netos, ¿no? Doctor Zárate. Cajamarquía, un potencial turístico. La segunda ciudad de barro más grande que tiene Lima, que tiene el Perú, en la costa peruana. Claro, eso de ahí es muy importante, doctor Zárate, realmente lo que nos está contando, para que vayan pues los limeños siempre también. Pero sin embargo, también hay cosas interesantes, el tema de la tercera edad, el adulto mayor, de repente usted tiene algún programa para el adulto mayor. Antes de,
de explicar esa partecita, quisiéramos enfocarnos en Cajamarquía, la gerencia de Juventud, Cultura y Deporte, por medio de las gerencias de Turismo y de Cultura y Educación, hemos hecho todo un trabajo planificado desde, ¿no? Venimos trabajando todo este año con la Universidad de San Marcos, con el Ministerio de Cultura, ¿no? Para hacer la puesta en valor. Hemos conformado la mesa de trabajo para su puesta en valor de Cajamarquía, y ya desde hace 2 meses hemos iniciado la visita guiada con alumnos de Chosica, alumnos de la misma zona, guiados por el mismo Ministerio de Cultura, con participación de los arqueólogos de San Marcos. La verdad que esto nos es bastante grato y bastante satisfactorio difundirlo, porque si no creamos identidad, imagínense nuestras nuevas generaciones de con qué se van a identificar. Claro. Y en todo caso, también cómo Cajamarquía va a poner su turismo, porque es una riqueza cultural muy, 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 pero muy interesante. Claro, doctor, ¿no? Felicitamos realmente su participación el día de hoy con nosotros, los trabajos que usted viene realizando a cargo de la Gerencia de Educación, Cultura y Deporte también, ¿no? En esta oportunidad, el doctor Dante Zárate, que ha estado con nosotros. Le mando un fuerte abrazo y lo esperamos aquí en los estudios de nuestro canal para seguir hablando, seguir conversando de cosas tan interesantes que usted tiene pues a cargo la Gerencia de Cultura, Juventud y Deporte en la Municipalidad Lurigancho Chosica. Bien, muchas gracias, agradecidos, informar que hoy día estamos en una competencia, una maratón aquí en Chosica y también en Cajamarquía simultáneamente. Ya ha culminado, pero es la forma como celebramos el aniversario de Chosica, la ciudad capital del distrito de Lurigancho, pero también pues la compartimos este aniversario con los pobladores de Cajamarquía, Chicamarca, con una hermosa maratón donde que pues siempre la salud, la ocupación de las horas libres tiene que ser bien invertido, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo para usted, que tenga un excelente domingo. Nos vemos. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos en Rumbo Político. Ya volvemos.